son los que se llevan el crédito, ¿no? Pero hay un equipo atrás de ustedes, igual a Chiquillo, es lo que les decíamos a sus quemadores, a su gente, pues que muchas felicitaciones por la quema que nos hicieron el día de hoy, ¿no? Primero, ahorita, espérate, ahorita se lo dejamos al último. A ver, eso. Bueno, primero que nada, muchachos, tenemos que agradecerle a nuestro jefe que nos permite llegar a la fecha y que todo es en su honor y que todo él nos los permite realizar. Hace unos meses eran ideas solamente, hoy es una realidad y tenemos que agradecer a todos los participantes que pueden hacer esto una realidad. Y pues vamos a darle un aplauso a él, que todavía sigue siendo su día. Pues de todo corazón les agradezco, le agradezco al señor de las agonías poder compartir su amistad, conocerlos. Tal vez a lo mejor uno piensa hacer cosas bien y no las haces tan bien, pero no es de que tenga uno una mala idea, sino simple y sencillamente a lo mejor es ignorancia o nos hace falta entender y valorar muchas cosas. Yo les puedo decir que agradezco tanto a la vida, a Dios, por permitir ser parte de este proyecto y más de esta situación, poderle festejar al Cristo. Y sinceramente muchas personas de acá hicieron mucho, otras personas hicieron mucho y a lo mejor son trabajos que no se vieron así físicamente, pero fueron de gran valor. Lo que les puedo decir que gracias por su amistad y más que eso, gracias a Dios que todavía nos permite vivir. Hay que valorar la vida, hay que valorar la salud. Y teniendo salud y teniendo la vida podemos aportar nuestro granito de arena. Y gracias, yo lo hice de todo corazón. Y hasta ahí puedo decir. Gracias. Gerardo. Bueno, pues primero que nada, agradecer al Señor de las Agonías que nos permite estar pues sanos a pesar de la situación que vivimos, y agradecer a todos los compañeros mayordomos por su gran apoyo, y al barrio Uchi en general también, ¿no? Y pues solo deseo que sigan teniendo muchas bendiciones todos los compañeros, al igual que el barrio. Y pues felicidades, compañeros. Creo que es todo. Gracias. Buenas noches, compañeros. Quiero darles las gracias al honor del Señor de las Agonías, principalmente por vivir una pandemia que estamos pasando muy difícil y una situación económica. Gracias al esfuerzo de todos ustedes, logramos sacar el día de hoy su día. Yo qué más les puedo decir con pocas palabras, pero les agradezco de corazón a todos, porque todos aportamos un granito de arena para haber logrado la festividad de hoy, del 25. Gracias. Pues yo quiero agradecerle a todos ustedes, antes que nada al Señor de las Agonías, que nos permite un año más estar unidos y trabajar en equipo, tanto mayordomos, castilleros, coheteros,
gente que nos apoya aquí en la limpieza de la iglesia, que sin todos ustedes, nosotros no hacemos nada. Tanto valemos nosotros como todos los que están ahí atrás de nosotros, aportando el trabajo de cada uno de ustedes. Y pues muchas felicidades para todos. Gracias. Compañeros, acá un servidor, Jesús, les agradecemos este día que salimos y ahí estamos con él y vamos a hacer 100% con él. Gracias. Bueno, pues compañeros, yo creo que ya todos dijeron, ya todos dimos gracias a Dios, pero lo importante es de que ahorita sigamos todos unidos trabajando al barrio, que no dejemos más que nada solo esta mayordomía, no nada más porque ya pasó esta fiesta, vamos a echarnos para atrás, vamos a seguir todos adelante, siempre con la bendición del Señor, y que viva el Señor de las agonías. Compañeros y compañeras, agradezco, hay que agradecer al Señor de las agonías que nos ha ayudado. Hemos estado más, no estamos enfermos, nada. Esperemos pedirle al Señor que nos cubra con santa bendición para que sigamos trabajando todos unidos. Gracias. Pues primeramente darle gracias al Señor de las Agonías por permitirnos estar aquí, que fue una bendición para todos. Felicidades a los primeros, a todos, a los castilleros, que estuvo hermosísimo su castillo. Y pues muchas bendiciones a todos. Pues más que nada, gracias a Dios, estamos aquí muy bien. Y mis compañeros, los primeros, hicieron un buen trabajo. Los castilleros, bueno, ni quien se diga, ¿verdad? Muy buen trabajo y espero que sigamos así. Y el otro año esperemos que pues ya esta pandemia cambie, ¿no? Y sigamos pues dándole gracias al Señor, que estamos muy bien y con mucha salud. Y que viva Diosito, ¿no? Muchas gracias. Que nada, gracias al Señor de las Agonías por abrirnos las puertas aquí. Gracias a ustedes que confiaron en nosotros. Gracias por brindarme su amistad. Créanme lo que una amistad que siempre se va a recordar. Gracias por darnos la oportunidad de trabajar aquí. Espero que les haya gustado nuestro trabajo, pero más que nada el trabajo fue realizado para el Señor de las Agonías. Esperemos contar con sus bendiciones siempre. Un aplauso para él. Buenas noches, mi nombre es Gustavo, soy de Pirotecnia El Chiquillo. Pues gracias al Señor de las Agonías por habernos permitido realizar un trabajo más, ¿no? Y pues darle gracias por que seguimos pues aquí y ojalá que sean muchos años más, ¿no? Mayordomía, estamos más que agradecidos con ustedes por haber confiado nuevamente en nosotros. Como les dijimos desde un principio, ¿no? Cada que pisamos nosotros aquí, este pueblo, nos sentimos como si nos estuviéramos en nuestra propia casa, porque venimos con una ilusión y con un gusto a visitar al Santo Patrón, que es el Señor de las Agonías. Y muchísimas gracias, y nos créeme que nos vamos contentos, a lo mejor no hoy, mañana, pero estamos satisfechos por lo que venimos a hacerle a Él, más que nada a Él, ofrecerle lo que sabemos hacer, porque es para Él. Esto que le ofrecemos a él, créeme que nos vamos bien contentísimos y esperamos que no sea la última vez. Muchísimas gracias.
Buenas noches, compañeros. Yo primero que nada quiero darle las gracias al Señor de las Agonías, las gracias a todos los compañeros por su aportación, por su trabajo, por la unidad que hemos tenido. Esperemos que sigamos así hasta salir el año. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos ahí, ya adelante. Gracias. Pasen un excelente día.